Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal nuevo y bienvenidos a lo que era Fortnite, básicamente. O sea, bueno, creo que todos ya sabemos lo que es esta pantalla, lo que es esto. Esto es Fortnite actualmente. Y bueno, deciros que no va a durar demasiado. Supuestamente, por medios chinos, etcétera, por medios chinos y un poco de metadatín, sea, digamos, fijado la fecha de reactivación de Fortnite para mañana martes 15 de octubre a las 10 de la mañana, hora típica, 10 de la mañana hora española, ¿vale? Y bueno, hora típica de actualización de contenido, de actualización de parches, nueva temporada, y no se sabe qué va a pasar. Supuestamente todo lo que se ha creado en estas 10 temporadas se lo ha tragado un agujero negro y no sabemos qué pasa. Pero es que no solamente es en Battle Royale, sino también en salvar al mundo. Al parecer, el punto cero, cuando se, entre comillas, destruyó, no solamente se ha tragado Battle Royale, sino que se ha tragado el modo creativo y se ha tragado también salvar al mundo. De hecho, media hora antes del evento, propiamente en Battle Royale, durante la cuenta atrás, básicamente, tiempo menos 30 minutos más o menos, se deshabilitó tanto el modo creativo como el modo salvar al mundo, lo cual a mí me pareció rarísimo. Nuevo número, nuevo número 36. Esto iba a hablar ahora, pero han abierto un número. Nuevo número 36, señores. Vale, ya se le envió al pájaro loco. Bueno, ahora de esto hablaré, pero bueno, lo que iba diciendo, me pareció extrañísimo que bloquearan salvar al mundo, dado que es un modo de juego que nunca ha estado en relación con Battle Royale, y esto me da ciertas esperanzas, a mí y a toda la comunidad, porque si han bloqueado salvar al mundo, si han decidido meter en el mismo saco a salvar al mundo en el evento de Battle Royale, puede ser por fin que nos metan una actualización buena, que por fin vaya a ser gratuito, porque además ha habido algunos cambios en algunas tiendas online de salvar al mundo, donde está el producto de salvar al mundo Fortnite. Ha habido algunos cambios donde no queda tan claro si te lo puedes comprar. Bueno, lo dicho, que puede ser que por fin metan salvar al mundo de forma gratuita, lo cual está muy bien ya por fin. Y bueno, eso con respecto a salvar al mundo. No se sabe nada. El salvar al mundo tuvo el evento de el sin tiempo y ya está, que fue, digámoslo así, un poco preludio de Halloween. Cómo acabó, ¿vale? El cómo acabó el sin tiempo fue como un preludio de Halloween. Y nada más. Espero, ya digo, que en salvar al mundo hayan cambios, porque si no, no logro entender el por qué han metido en el mismo saco a salvar al mundo de Battle Royale en el evento. Es que ya hablo del evento, ya no hablo en plan de que es que están deshabilitados los eventos. No, no, es que ni siquiera tenemos la opción de seleccionar salvar al mundo, porque tú inicias Fortnite y lo que te sale es esto. Te sale esto, no puedes hacer ninguna opción más. Así que bueno, y también deciros que durante este evento, desde que empezó a las 8 de la noche de ayer, bueno, 8 y pocos minutos más, ¿vale? Al cabo de una hora y pico del evento, donde nos tenían en vilo, empezaron a aparecer números, como habéis visto aquí, ¿vale? Empezaron a aparecer números, y esos números tenían un significado. Por cierto, antes de nada, deciros que voy a resubir el evento, ¿vale? Lo voy a resubir a YouTube, yo hice el directo en Twitch, solamente que son 6 horas de directo, obviamente lo voy a recortar para subirlo a YouTube. Es muchísimo tiempo haciendo el tonto, más que nada, principalmente. Así que nada, bueno, así que os voy a decir lo que realmente significan los números. No sé si lo sabéis, pero durante esta última temporada, para fase final, para la parte de sin tiempo, los desafíos, teníamos que encontrar unas cintas que tenían un audio del visitante. Bien, pues resulta que todas esas cintas hacían un audio. Hacían una,
mención, una, digámoslo así, declaración del visitante. Bien, si tú coges toda esa grabación y enumeras las palabras, ¿vale? Y coges la palabra correspondiente a los números que han ido saliendo hasta ahora. Ahora andamos, por cierto, con una segunda tanda, ¿vale? La primera tanda de números dijo lo siguiente: no estaba solo, otros estaban fuera del bucle. Esto no se calculó. El momento es ahora inevitable. Esto es lo que dijo la primera tanda de números. Ahora se está esperando a que terminemos con la segunda tanda de números que nos están dando. Este último que ha sido el 36. Así que esperemos a ver. Y bueno, eso es todo. Simplemente quería deciros que mañana, entre comillas, ¿vale? Tendría que ser el parche de la temporada 11. Si no es hoy, sino bueno, si no es mañana, más bien dicho, martes 15, podríamos estar hablando de el jueves 17. ¿Vale? También se ha especulado que puede ser esa fecha, o el martes o el jueves. Pero según algunos servidores chinos, ha quedado bastante claro, al parecer, que va a ser el martes. Así que nada más, simplemente quería informaros de que esto solamente va a durar hasta mañana, martes 15, a las 10 de la mañana, hora española. Y nada más. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta la próxima. Chao.